Vamos a hacer lo de login. Vamos a partir entonces. Aquí ya había actualizado, supongo, el IDE, me parece. Espero que sí. A ver. Vamos a abrir New Project. Y sí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, lo que comenté en el mensaje. Hoy lo mandé ayer, no ayer. De que eso, al actualizar a Flamingo, la última versión de Android Studio, ya nos desaparecen los estas versiones, las de Material 3, que son las que antes salían como New o Preview, o no me acuerdo, con una etiquetita aquí al lado. Y teníamos Empty Activity de Material 2. Nos va a obligar a usar Material 3 y entonces tendremos que usar las anotaciones estas de Experimental y tal, que en su momento me pareció el motivo por el que no meternos, pero entiendo que es más normal de lo que en aquel momento me pareció. Las versiones de Material ya son estables y aunque haya que poner esas anotaciones, pues parece que hay que meterse en ello y tampoco pasa nada, que así lo vamos conociendo. De todas maneras, eso siempre se podría a partir de un proyecto viejo y que sería lo más cómodo, porque abrir una de Material 3 y cambiar las dependencias yo creo que es más lío. Bueno, ya no me lío con esto, vamos directamente a crear una nueva. Cierro este de aquí. Pues me queda la estructura de siempre. Una de las diferencias que vamos a notar, esto lo voy a cargar, es que ahora me va a hablar de, en vez de materialtheme.colors, ¿no? Tenemos materialtheme.colorscheme. Esto creo que lo habíamos comentado ya en el primer trimestre. Pero bueno, lo dicho, de cara a este examen, con el lío que supone lo de Material 3, no voy a pedir. Me da igual una solución que otra. Las variaciones que vengan dadas por el cambio de librería no las voy a tener en cuenta. Y no voy a pedir específicamente versión oscura y tal para no pelearnos con esto. Porque cambia bastante y con Material 3 la verdad es que se complica. Hay que entender que hay, con lo de los degradados de colores y tal, tiene bastante historia. Vamos a ver, entonces, bueno, voy a ir cambiando esto, pues vamos a crear lo de siempre. Esto era para la versión de el login. Pues nada, la voy a llamar, bueno, login. A ver, hay que matizar que este ejercicio al principio, en principio, pretende ser sencillo para repasar la cuestión de la programación reactiva y por eso pido en el enunciado que se haga en una única pantalla. No necesariamente sería así. También es verdad que prácticamente no hay segunda pantalla, ¿no? Pero tendría bastante sentido que fueran dos screens y que hubiera navegación. Normalmente me imagino que sería así. Vale. Pero tenemos que. La idea es que se entienda bien el paradigma y para eso pues vamos a intentar jugar con ifs para reaccionar a variables de estado y modificar la pantalla en función de ellas. Le voy a llamar a esto, pues nada, AppContent, por ejemplo. Y vamos a ver si acaba de sincronizar. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, AppContent, que acabo de crear, todavía no existe. Podemos usar con altintro crear función AppContent, que ahora mismo todavía no detecta que vaya a ser composable, porque está aquí, pero hacemos un pequeño apaño. Cambiamos esto por arroba composable intro, vale. Esto ahora lo podemos mover con... no me deja refactorizar desde aquí. Habría que mover para aquí y desde aquí supongo que sí. Vale, moverla a appcontent.kt. Esto lo acabo de hacer pulsando F6, que es botón derecho, refactor move. Bien, entonces mantengo esa estructura. Me voy a appcontent. AppContent por ahora, bueno, estaba como para recibir un string, porque estaba antes el ejemplo greeting. Por ahora vamos a hacer que no reciba nada. Y tenemos nuestra función principal de contenido de la función, vale. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vale, vamos a ver. ¿Cómo lo planteamos? ¿En qué orden lo hacemos? Empezamos por compose, por... Bueno, yo creo que podemos hacer, más bien habría que... Podemos hacer un análisis previo del estado. O sea, ¿qué estado hay aquí? Primero tenemos como dos posibles pantallas, por así decir. Lo que pasa es que hay que ver esas variables cómo se relacionan con otras. Podríamos entender... A ver, voy a intentar hacer un juego, vamos a intentar representarlo. Citar, que intentar definir el estado y ver en qué lo podemos dejar. Por un lado tenemos, digamos, pantalla 1 o 2 como una variable posible de estado que podría ser un mutable state, ¿no? Por el otro tenemos, vamos a mirar de arriba abajo, qué cosas tenemos que muten, ¿no? Vemos que tenemos un scaffold con un login aquí, que aquí pone login, y que cuando entremos va a poner un nombre de usuario. Bien, pues entonces tendremos que tener el título, el scaffold
title como una variable. Y a su vez aquí va a aparecer un botón dentro del scaffold. Bueno, huelga decir lo que ya comenté en el mensaje, de que por algún motivo el scaffold por defecto ahora en Material 3 lo han puesto transparente, parece, y por eso aquí no se ve que sea un scaffold, ¿no? Pero es un scaffold. O sea, es una, perdón, una top-up bar dentro del scaffold. Entonces tenemos eso y el botón. Scaffold button. Vale, para abajo. En principio vamos a tener siempre pues todo este bloque común, que es el de login, ¿vale? Que esto realmente podríamos tener una función para login. Pero aquí cambia una cosa. Entre este y este tenemos el caso de que se haya intentado loguear y haya habido un error, que ya va a ser otra variable de estado. Voy a dejar de lado ya las propias de los text fields, que ya las conocemos, ¿no? Entonces, si va a haber o no error. Si hay un error, ya afecta a estos tres campos. También tenemos el si está habilitado o no el botón de login, ya previamente, cuando se cumplen las condiciones de que el email sea válido y la contraseña sea válida con unas condiciones. ¿Podemos entender eso como variable de estado también? Sí, también es una variable de estado, aunque esté supeditada. Vale, vamos a decir eso. Enable login. Y aquí sí, ahora sí que voy a poner las de. Voy a llamarlas on text change para englobar, digamos, bueno, más bien el texto del email de los dos scaffold, de los dos text fields, ¿no? Que estas ya son las clásicas. Y finalmente, bueno, pantalla 1.2 ya podemos entender que engloba esto realmente, el acceso correcto. Y aquí ya vemos que algunas se pueden que tienen dependencia entre sí, porque el título de scaffold va a depender que estemos en una pantalla o en otra. Pero aún así, no podemos simplificarlo a una variable aquí con dos valores, porque realmente el título del scaffold en la segunda, a ver, sí, en una versión simple podréis hardcodearlo a Pepe, pero podría ser que hubiese más usuarios válidos. Entonces quizás es mejor hacer lo contrario, supeditar la segunda pantalla al usuario en el que estamos. ¿Realmente de qué se trata esto? Tenemos dos opciones. Tenemos un primer flujo, que es que estemos logueados o no. Si no estamos logueados, tenemos toda la chicha inicial, que aunque parezca, nos puede distraer verlo en orden y pensar toda la chicha está aquí, y esto es muy pequeño. Pero realmente aquí hay más lógica también, porque este nombre podría cambiar. Y eso es importante. Entonces tenemos una primera división entre pantallas, que es que estemos logueados o que no. Y si estamos logueados, puede cambiar el nombre de usuario. ¿A qué reduzco yo esto? A un estado. Pues vamos a poder definir un nunca bar, ya no me voy a sacar la. Vale. Bar, que sea el usuario logueado, o logged, lo llamé logged use, creo tiene más sentido. Logged user, el usuario que se ha logueado, vale, que podemos decir igual by. Vamos a empezar con lo clásico, luego haremos una versión con state flow para no hacerlo desde cero. Vamos a ir en orden, a ver si nos da tiempo, si no la acelero la semana que viene. Vamos a ver, entonces podemos tener un mutable state, donde estamos, state, podrían ponerlo de primero, mutable state of, vale, no, perdón, by remember primero, si no meto un, bueno, sí que voy a saltarme esta fase y me voy a ir directo a meterlo en un viewmodel, yo creo, el estado. Vamos a asumir ya que hay un estado y repetiendo en viewmodel, que en el punto en el que estamos vamos a asumir que eso ya es lo lógico. En general vamos a usar prácticamente siempre un viewmodel. Entonces esta variable de estado la voy a crear ya casi. Vamos a crear new package. O sí. Bueno, espera, al crear una clase me permite ya darle el nombre completo. No he probado. UI.elements.sería viewmodel. O login viewmodel. Login ViewModel, ¿vale? Ah, pues sí, perfecto, ya me la creé ahí, ¿vale? Y me faltaría, ya que estamos entonces, un paquete nuevo, UI. Lo he hecho al revés, estoy tonto, creé elements, elements sería para esta. Entonces, perdón, UI.state para los stakeholders, ¿vale? Entonces, login ViewModel es un stakeholder, como hemos visto, y UpContent sería element.
Bien, entonces tenemos el login y el app content. Vamos a hacer aquí la representación del estado y aquí solamente los elementos gráficos. Entonces, esto de aquí, bueno, todo este análisis que estamos haciendo, lo vamos a llevar al ViewModel, ¿vale? Y en esta versión, entonces, vamos a, eso sí, por ahora lo vamos a hacer con Mutable State Of, que es la que más trabajada tenemos, y lo dicho, no voy a exigir el uso de State Flow, el que le sea más cómodo que use una u otra. En este proyecto voy a subir una versión con cada para que lo veamos, y sí que según cómo vayamos hoy, pero la semana que viene priorizaré entonces la explicación de cómo hacerlo con State Flow, para hoy poder hacerla más introductoria. Mutable State, entonces, nada, remember nada, porque ya lo tenemos en el ViewModel. Entonces, Mutable State Flow de. Pues vamos a empezar con null. Siempre que tenemos un valor que empieza en null, bueno, primero aquí que me va a pedir importar los getters y los setters, ¿vale? Y en este caso es raro ya que no me da error, pero si me vengo aquí vemos que la inferencia de tipos me crea automáticamente el tipo nothing nullable. Que esto es otra película de Kotlin curiosa, porque nothing estaba pensado para. La verdad es que una función de tipo nothing, un nothing nullable creo que solo puede valer null. Y una variable tipo nothing no sé si puede existir. Lo que vi es que el tipo nothing, el único uso que yo le vi es funciones que están diseñadas para solamente lanzar una excepción. Lo cual para mucha gente es criticable y rompe principios de diseño básicos. Pero hay casos en los que se hace. Porque tengas una herencia, digamos, y en uno de los clases hijos lanzar a esa función siempre deba ser un error, por ejemplo. Es un patrón que a veces se hace así. No estoy seguro de si es correcto, pero es lo único. Esto ya digo, un poco especulativo, por si, pero vamos, no tengo claro. Solamente que existe un tipo que representa que no se devuelve nada, literalmente, que tampoco es void. Es compleja la diferencia. O sea, es específicamente que no vale nada. Bueno, el tema, cuando tenemos un valor nullable por defecto, tenemos que especificar, sí que no podemos usar inferencia de tipos porque no sabe cuál es el tipo cuando no es null. Entonces tenemos que decirle que sea pues un usuario nullable. La clase user no la creamos, pero vamos a crear una clase que represente a cada usuario. Sería razonable porque vamos a tener en ella, pues al final, claro, para autenticar a un usuario tendré que autenticar su email, su contraseña, y aquí lo lógico es que yo represente un usuario que va a ser el que lea de una futura base de datos que esté donde sea, ¿vale? Y este usuario tendrá que tener esos datos. Entonces, creo una clase user, las traigo en un fichero separado, en un paquete que, bueno, esto quizás podría estar en la clase data. Es verdad que en la arquitectura, en las guías de arquitectura, no vi estrictamente donde no habla de un subpaquete model, ¿no? Que es el que está siempre en cualquier arquitectura, en Clean Architecture y tal, siempre se habla de model más como el modelo de datos, lo que hacíais cuando hacíais un diagrama de clases, ¿no? El modelo puramente de este. Que ya digo que tengo dudas cuando se usa el concepto de model en patrones tipo modelo vista controlador o así, porque ahí no es tan claro que el modelo sea solamente el modelo de datos, sino que suele ser incorporar la lógica de negocio. Tengo una duda ahí terminológica. Vale, entonces capa data.model la voy a llamar por ahora. Entonces, en data model, fuera de UI, tenemos user. User no va a estar vinculado a la capa de usuario. Y user, en principio, pues típicamente será una data class, que eso ya veremos que, por ejemplo, lo comenté por arriba viendo algún ejemplo en State Flow, no es útil porque la data class tiene el método copy, específicamente para crear copias de un objeto modificando parámetros de su constructor. El método copy recibe automáticamente los mismos parámetros que un constructor. Definimos el constructor primario y con él las propiedades que tiene. ¿Qué propiedades necesitaremos aquí? Pues necesariamente el email y password, la contraseña. Email, vamos a decir, de tipo string. Tuve bien haciendo algún amago de ver si había tipos específicamente para encapsular, o sea, un tipo que ya sea un string, un email que tendría sentido. Me salía uno por ahí que importaba, pero luego no vi bien cómo usarlo y no lo tenía claro y no me metí en ese jardín. Pero bueno, me parece más raro que no sea una práctica más habitual, la verdad, no he profundizado. Pero no sé si se entiende, tendría sentido igual que cuando. Igual que capturas errores, si lees por pantalla y tienes que leer un float, pues haces un parse float y capturas la excepción para comprobar que efectivamente es correcto, ¿no? Pues a lo mejor en vez de tener un tipo que te garantice que un email es un string, lo más fácil es directamente yo leo, parseo el string a un tipo email, perdón,
dije, antes lo dije mal, bueno. Y entonces lo que está en un tipo definido como email ya necesariamente va a ser un email. Pero bueno, esto pues lo digo por si alguien investiga o lo que sea, queda ahí. Por ahora lo vamos a hacer con string. Password también va a ser un string, ¿vale? ¿Eh? Ah, sí, pero eso es para... Sí, pero esa función lo que hace es te devuelve true si el string es un email, pero sigues manteniendo un tipo string. Yo lo que decía es, sería una clase que ya encapsulase esa función en su constructor. Que me extraña que no sea más habitual, porque al final es eso, es algo, ¿cómo decir? Es una ontología, no es una función, es algo ontológico. O sea, tú si manejas un email, pues manejas un email, no un string que has validado como email. Lo que pasa es que eso en una alta clase no lo puedes hacer porque no puedes validar el constructor, ¿no? Sí, el constructor es lo que estoy definiendo yo ahora mismo aquí. Sí, pero tú le podrías poner en el constructor que cuando... Yo lo que digo es esto, ¿eh? Sí, que tú lo puedas pasar por esa función de que te digo yo que te comprueba. A ver, si esto estuviera hecho como yo lo entiendo, que ya digo, hay una ahí, pero cuando la monté no entendí bien cómo se construía, y no me paré, aparte lo estuve viendo ayer o así. Si lo haces así, es como, por ejemplo, esto se hace mucho con URLs. Una URL, tú no almacenas un string, tienes una clase URL y típicamente... ¿Y qué implica eso? Que tú cuando creas un nuevo objeto URL y le pasas como en el constructor su string, ya, si no funciona, ya te lanza una excepción. Y ya la capturas ahí. Entonces ya tienes ya no tienes que llamar a tu función que valida y luego seguir manejando un string que sea susceptible de que incluso en concurrencia se modifique desde otro lado o no se haya leído bien. Quiero decir, ya el objeto por sí solo ya sabes que es correcto. Me tiene más sentido. ¿Habrá algún motivo por el que no se haga así? Porque habitualmente no veo que sea una práctica habitual. Hay muchos ejemplos y emails los suelo ver siempre como strings, por lo que he visto. Pero bueno, por dejar ahí la duda. Vamos por ahora a tirar así, por no meternos en más líos. Vale, entonces, email y password. Vale, aquí hay una cosa que supongo que más la gente no se habrá dado cuenta, pero si intentáis pensar en cómo sería realmente esto, yo me conecto aquí con el email de Pepe y la contraseña de Pepe y me pone aquí Pepe. No me pone Pepe arroba algo. Entonces podemos deducir que en la base de datos, en cada registro, o sea, cada usuario entre sus datos, además de su email y su contraseña, tiene un nombre. Un nombre o un nombre de usuario, que es el que estoy leyendo ahí. Cabe otra opción, que esté extrayéndolo automáticamente del email, pero no es lo habitual. Lo normal es que tú tengas un nombre que también te pidieron en el registro. Yo entiendo que este Pepe, igual lo hubiera quedado más claro si el ejemplo lo hubiera puesto, ¿no? Pepe Pérez. Entonces ya no te queda más cojones de decir, este Pepe Pérez se está leyendo a algún lado. Quizás ahí no lo pensé bien, me estoy dando cuenta. De hecho, tú te montaste la función, es verdad. Lo dije ahora sin darme cuenta, pero es verdad que dije, pero bueno, no sabía si era porque asumiste que era así o porque sé que tú te diviertes haciendo buscando esas funciones para jugar con cosas. Es un ejercicio interesante el parsear el string también, procesado de strings, pues tal. Pero bueno, a nivel, pensando más en arquitectura y cómo sería una aplicación, intentando evitar una aplicación real, yo entiendo que tú has registrado a un tipo y va a tener un email, un password y va a tener un... vamos a llamarlo name ahora. En el ejemplo que está haciendo puse username, pero como te registras con el email y eso es lo que entiendo que te identifica en la aplicación... y he puesto solo Pepe, entenderemos que más bien es un nombre, que no es tan relevante y por eso no es con el que te autenticas. El email, sin embargo, sí que lo podemos usar, podemos entender que el email a su vez vaya a ser clave primaria, que en la versión que estoy haciendo, simulando un repositorio, es lo que hice. Para no caer en el mismo error y que se me vaya horas aquí, voy a intentar no liarme demasiado. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así. Y no vamos a simular una capa de datos completa, ¿vale? Pero estoy montando una versión con un repositorio y un service y... Sí, con service y repository. Bueno, podremos hablar de ellas. Espero subirla en cuanto la tengo casi acabada. Pero bueno, a ver si mañana o a ver cuando saco un hueco para acabar. Vale, data class user, patatín. Bien. Volvemos a donde estábamos. ViewModel. Entonces, voy a tener una primera variable que define... ¿Qué usuario tengo si estoy logueado? Entonces, con esto ya voy a cumplir, ¿vale? Cuando yo me conecte, voy a poder tener varios usuarios que validen y poder acceder a ellos. Tengo que ver cómo simular, que eso es para lo que monté un repositorio, ¿no? Para simular cuáles son los válidos. Ahí tengo que tener una lista de funciones, de elementos válidos, ¿vale? De hecho, es una pena
que no las hubiera, porque sí que podía copiar y pegar eso, la verdad. Vale, al final, a ver. Vamos a ir tirando, venga, que sí que al final lo estoy haciendo más complicado, pretendía hacer una versión simple. Bueno, entonces pantalla 1 y 2 está cubierta por esta variable. Y el título también. Y el button también, porque también deriva de esto. Si es, si login, básicamente lo que tengo es pantalla 1 es cuando esto está a null. O pantalla 2 cuando esto vale cualquier otra cosa. El título del scaffold es user.name. Siempre. Y si no, si está a null, es login. Entonces también esta variable, esta cosa, esta, digamos, este estado que varía en la vista, de, lo tengo subsumido en esta variable de estado. Y el button también depende de que sea nulo o no, depende es de que esté pantalla 1 o 2, entonces esto todo ya lo tenemos cubierto. Error igual no, porque error es dentro de, es una variante dentro de, digamos, dentro de que esta variable, la primera división es que sea nulo o no, cuando es null puede haber error o no. O sea, a null está en todas las capturas que tengo menos en esta. Y en todas las capturas que tengo aquí hay bastante lógica. O sea, tengo esta versión, tengo esta donde el login se ha activado. Vemos que entre las dos primeras pantallas no hay un cambio de estado. Bueno, sí, el del email, ¿vale? Esta parte sí que, esto ya sabemos que cambia constantemente. Vamos a ver si lo metemos, ahora igual lo meto en el ViewModel para ver qué tal queda. La otra versión me está costando. Es verdad que yo tiendo a dejarlo un poco acoplado porque entiendo que aquí hay dos niveles de estado muy diferenciados y que este es más, pero, o sea, el mero cambio de en email y en contraseña, el mero cambio de texto, yo no considero que cambie el estado de la pantalla, digamos, lo considero un nivel inferior de abstracción. El cambio en login sí que es un cambio del estado de la aplicación, vale, pero ¿podemos llevarlo ahí o no? No lo tengo claro. No se entiende. Bien, entonces tenemos que ver cuando estamos en error, cuando activamos. Y estos dos están claramente vinculados, o el enable. Bueno, no tan claramente, lo que acabo de decir. Cuando habilitamos el login, que esto va a ser dentro de la función enable del textField, y en función de que las variables de estado estas se cumplan de una manera u otra. Bueno, vamos quizás a ir esta parte que quizás es más complicada, podemos ir haciendo la parte gráfica y ver qué sucede. O como empezamos con logEdUser, para quitarnos, podemos quitarnos la parte de cuando esté logueado. En cualquier caso, quizás las dos pantallas podemos pensar que sean como dos funciones composable a las que luego llamaremos, dos piezas. Entonces voy a crear dos Kotlin files, una que sea login block, por ejemplo. Vale, que va a ser aquí composable función login, debería autocompletarme, no. Login block, vale, luego ya veremos qué parámetros recibirá esto, que necesitará parámetros, y la otra que realmente desde aquí puedo ver cómo llamarlo en algún momento. Bueno, vamos a crear la estructura principal. El scaffold, voy a hacer un scaffold común. Se podrían hacer dos scaffolds y cambiar entre ellos también. Estoy pensando ahora. App content, login block, sí. Realmente no necesito un segundo elemento que sea para cuando estoy dentro, porque si el scaffold es común, lo que me queda dentro es un text. Entonces ya no necesito una función para ello. Vale, a ver, scaffold. Un tema. Cuando creo aquí empiezo a escribir scaffold, vemos que creo que tengo, me parece que había grabado un vídeo donde me paraba con los dos scaffolds, ¿no? Explicando los que salían desde aquí, desde la documentación. ¿Os suena? Los dos constructores. Sí, los dos constructores sobrecargados. Bien. Vale, esto lo comenté en el mensaje que mandé ahí al foro. El más básico, el de más bajo nivel, ha desaparecido, era de material 2. Entonces solo nos queda este, el que ya nos diferencia. Perdón, eso es con top up bar. No. Sí, eso es con top up bar. Scaffold ya solo había uno. Perdón, me adelanté. Scaffold, y ahora dentro de scaffold vamos a tener... Uy. Vamos a tener... A ver si me deja. Un atributo title. No, perdón. Un atributo top bar. Top bar, eso es. De, el atributo top bar es una función composable. ¿Vale?
dentro de la cual típicamente lo que vamos a colocar una top-up bar. Y aquí es donde cambia, ¿vale? Eso. Explicaba las dos top-up bar que estaban sobrecargadas porque había una de más bajo nivel que solo recibía un atributo content al final de todo con una row. Esto se puede ver bien, por ejemplo, que usé mucho en el tutorial de este hombre, el Develow, creo que era el chico este colombiano que tenía scaffold, ¿no? Vamos a buscar top-up bar, y aquí comenta las dos, vale, top up bar, creo que nos, aquí está, vale, aquí nos muestra, habla de sobrecarga, crear una top up bar, y que hay dos formas, las dos sobrecargas de la librería, sobrecarga fija, ¿no?, que teníamos, que es la de más alto nivel, que es la que mantiene material 3, que es la que nos diferencia, un título, que recibe una función composable, que no tiene un scope, porque la idea en el título no es montar una fila de elementos, no es montar dos elementos, el título es solo uno, está pensado para meter un text ahí dentro, ¿vale? Entonces, que sería esto de aquí, top up bar sería el título. Tiene navigation icon, ¿vale? Que sería el icono de aquí y ya nos lo pone a la izquierda, y actions, que actions sí es un row scope, porque sí que podemos anidar en fila varios iconos. Esto lo podemos hacer a más bajo nivel con esta otra de aquí, que recibe, si vemos funciones composable, un único parámetro content que ya es row scope y que nos obligaría a nosotros con pesos posicionar las cosas. Ventaja, por ejemplo, el título centrado. El título centrado no tengo claro, no, o sea, a ver, no creo que sea difícil también hacerlo aquí, pero esto está pensado ya para que lo pegues a la izquierda. ¿Qué pasa? Pues que realmente, en cierto modo, nos dan menos versatilidad, pero también nos facilitan la vida para usar las recomendaciones de diseño, lo que hemos dicho muchas veces. Entonces, lo que quieren es que lo hagamos así y nos van a ahorrar código para hacerlo de la manera que nos recomiendan que hagamos, que se haga desde diseño. Entonces, cada vez trabajamos en mayor abstracción con las reglas ya marcadas por las librerías que usamos. Entonces, nos queda esto y vamos a tener que hacerlo así, ¿vale? Con lo cual, volvemos a donde estábamos, podemos ver la documentación de esto, ¿vale? Pero creamos esta. Top up bar entonces va a recibir ahora sí un atributo title, que va a ser una lambda. El título típicamente es una lambda, una función composable que dentro pues vamos a llamar a text típicamente, ¿vale? Y aquí en text es donde tenemos la primera duda. Si el scaffold es común, aquí necesitamos una bifurcación porque el texto puede cambiar. O sea, yo voy a tener un texto distinto aquí que cuando entro y me he logueado. Entonces, ¿de qué va a depender? Aquí es donde está un poquito, donde la gente se empieza a liar y donde estamos repasando la cuestión de separar el estado. De hecho, lo de que ya le llamara el login así, lo de UDF es por el Unidirectional Data Flow, que ya buscaba, el ejemplo lo pensé para trabajar esto. Dijimos que el título del scaffold está determinado por esta variable. Pues yo lo leo de esta variable. Esta variable de estado, y como siempre, dentro de la, yo modifico estado en la vista y las distinciones de qué muestra en la vista, el estado baja a recomposición y vemos qué se muestra aquí. Entonces, yo aquí voy a necesitar un if. ¿Un if que va a depender de qué? Pues de el viewmodel. La variable esta, para lo cual aquí tengo un paso previo, que es que necesito declarar el viewmodel. Entonces voy a tener una val que sea viewmodel, que es de tipo mi viewmodel, que es login viewmodel, y importante, que en algunos casos nos estamos liando, la gente a veces está haciendo igual a esto llamando al constructor. Bien, a ver, una explicación también. Yo podría hacer esto y estoy instanciando un objeto de clase constructor que efectivamente pues aquí va a tener mi atributo logetUser, ¿vale? Que es el que quiero ver en el if si tiene un valor. De hecho, en realidad no tengo que hacer esto así porque no es un boolean, es el texto que va a ir arriba va a ser logetUser.name, salvo que logetUser esté a null. Fijaos que aquí, bueno, a ver, vamos a intentar quitar errores para que se vea mejor. Una cosa, estamos con material 3, entonces desde que estoy con el scaffold me obliga a usar la famosa notación. Esto siempre es así, ¿vale? Le pongo que uso experimental material 3 y ya se me quita esto. El otro error, top up bar me ha creado esto que creo que no hace falta. Vale, ahora creo que ya está más o menos bien. Vamos a tabular texto. Este if lo quiero en algún lado o algo. Voy a poner esto así, a ver cómo me lo pone. Vale, ahora analizamos esto. ¿Y por qué esto de error también?
Punto y coma para separar. Tengo text. Text termina aquí. Me falta cerrar la llave. Esta. No. Sí, esa se cierra ahí. Top up bar se cierra en la siguiente. O más bien así. Vale, ahí estamos. Entonces esta llave se cierra ahí, paréntesis, llave, paréntesis, y los padding values, ¿no? Y como después vamos a tener ya una columna aquí con... Bueno, puede haber una columna común o no, pero por ir poniendo algo para que ver menos rojo y simplificar, vamos a ir poniendo una columna con unos... con un modifier... padding... y los padding values, y así quitamos, vale, este error, y nos podemos centrar en la parte que me queda con error aquí, que es esta de aquí. Bien, decíamos, el texto que se muestra en esta última pantalla, aunque sea una, si no quiero hardcodearlo, quiero que sea el nombre del usuario, entonces va a ser el logged you, el usuario que está logueado, punto name. Cuando no es así, en todos los otros casos es fijo login, y eso es cuando logged user está a null. Ya al poner esto, ya me detecta aquí un error que me dice, oye, no puedes llamar así a name porque igual esto es null, y cuando esto está null, como está declarado nulable, esto puede ser null, y si intento acceder a name de null, tendría una null pointer exception. Volvemos al tema de la null safety, la seguridad de nulos que nos aporta Kotlin por encima de Java. Entonces, para garantizar que esto no sea problemático, necesitaría o afirmarle que esto no va a ser null, que no es lo que queremos, o comprobar que esto solo se haga cuando sea null. Entonces, el error que teníamos desaparece. Name ahora ya no es problemático, porque esto solo se ejecuta, solo se llama a este atributo cuando esto no es null. Esto tenemos implícitamente el if que comprueba si esto es null. Si todo esto no es null, comprobamos que no lo es y accedemos a name y todo está bien. El problema es, si todo esto sí es nulable, todo esto no se ejecuta, nos ahorramos la null pointer exception, pero tenemos el problema de que estaríamos asignando null a text, y text acepta un string, no un string nulable. Tenemos que decirle, cuando esto es null, cuál es el texto que se va a mostrar. Vale, entonces, ¿cuál es el texto que queremos que se muestre cuando no hay nada ahí? Pues login, porque cuando no hay nadie, cuando el logged user está a null, es que no hay nadie logueado. Entonces, ya lo tenemos hecho. Ya tenemos el otro caso cubierto. Bien. Entonces, esa parte está. Además, la top up bar, además de título, va a tener actions. ¿Lo estoy poniendo bien o la vuelvo a liar? No, title tiene que cerrarse. Esto es aquí. Aquí se cierra title. Entonces, después de title puedo poner actions, ¿vale? Y actions, como vimos, sí que es un row scope que nos va a permitir, o sea, lo que meta aquí dentro es como si estuviera dentro de una row, me lo especifica aquí. Actions ya, para no tener que ponerla yo, ya me implica una row. ¿Por qué? Porque aquí puedo listar varios elementos, varios iconos. En mi caso, solo quiero uno, que es el botón este que puse aquí de logout, que la verdad no recuerdo si es un button o es un icon button, o... Pues vamos a probar, no me acuerdo qué puse. Yo creo que fue action button o... Porque a ver, le quité el icono, o sea, icon, a ver, lo tengo por aquí para... no. Button, sí, es simplemente un button. Entonces, le voy a poner un button aquí y un button, ya sabemos cómo funciona. Tenemos un onClick. ¿Qué sucede cuando yo hago clic aquí? Bueno, realmente, desde el punto de vista de la vista, me da igual. ¿Qué tengo que hacer siempre que sucede un evento? Modificar el estado. Unidirectional data flow. Tenemos el flujo de los cambios, va en una única dirección. Cuando sucede un evento en la vista, yo lo lanzo a los stakeholders. Le digo que han cambiado. Cuando tengo un viewmodel, esto siempre significa que donde hay un cambio de estado, viewmodel.algo. Voy a llamar a una función que modifique. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Pues viewmodel va a hacer un logout. Pues creo una función que sea logout, ¿vale? Y pues nada, alt intro ya me la va a generar, o me la debería generar. ¿Por qué no me da la opción de generarla? Unresolved refer, create, ahí estamos, ¿vale? Y la creamos, bien, creamos nuestra función logout, que lo que va a hacer es modificar este usuario logueado.
Entonces, ¿qué va a hacer? Coger. Por cierto, me olvidé de hacer el. No me deja crear una property. ¿Por qué no me deja crear una? Que estoy. Bueno, espera. No he heredado de ViewModel. Me salté un par de cosillas aquí. Primero, aquí tengo que heredar de ViewModel, que no sé si me va a dejar porque voy a necesitar la dependencia. ViewModel, AndroidX, Lifecycle. Pues parece que igual sí. Ya no me acuerdo. No, creo que necesito la otra, ¿no? La otra librería y. No, es para instanciarlo, que lo dejé antes pendiente. Me puse a hacer cosas y dejé esto. Necesito que sea un ViewModel y por tanto, voy saltando entre cosas, vuelvo aquí. Aquí voy a necesitar. Ahora ya me lo pilla. Vale, me empecé a explicar partiendo de esto y decía. Volvemos aquí. Si yo inicializo así un objeto de login ViewModel, vale, la clase se llama ViewModel, está heredando de ViewModel, pero yo simplemente estoy instanciando aquí un objeto de una clase. ¿Cuándo va a desaparecer ese objeto? Pues este objeto está declarado aquí, el garbage collector se lo va a cargar cuando yo salga, cuando acabe la ejecución de esta función y salga de su ámbito. Esta función está siendo llamada por AppContent, no, por MainActivity. Hay que acordarse que el tema de ciclo de vida, por el método onCreate. En el método onCreate es donde yo creo todo. Bien, ¿qué sucede cuando giramos la pantalla, por ejemplo? Que la aplicación se destruye con el método onDestroy, del que a menudo nos olvidamos, porque ahora ya no se usa tanto el programar directamente sobre los métodos de ciclo de vida y casi no lo hemos hecho. ¿Vale? Entonces, en onDestroy la aplicación se destruye, se guarda cierto estado que luego se recupera aquí en este bundle de Save at Instance State. Yo podría explícitamente coger este login view model objeto, serializarlo, almacenarlo y recuperarlo. Bien, para evitar eso, para evitar perderlo y que perdamos el estado y este login view model al girar se vuelva a reiniciar, tenemos que hacer algo que por detrás se encargue de guardar nuestro ViewModel a través del ciclo de vida. Para ello vamos a necesitar que cuando lo instanciamos aquí no simplemente no lo instanciamos sin más, lo declaramos y llamamos a un constructor especial de la librería que es ViewModel, que ahora este sí que no me va a aparecer sin las librerías, vamos a por la librería y añadirlo. Entonces para esto, bueno, por terminar la frase, que es el que se va a encargar de que este ViewModel no solo instancie el objeto que yo he definido, sino que además lo almacene en memoria en un sitio especial que no se modifica, no se ve modificado y que tiene cierta persistencia a través del ciclo de vida de la app. Y para eso necesitamos pues esa librería. Para esto pues podemos buscar alguna dependencia o buscarlo, o sea, verlo de algún proyecto que ya lo tenga o Android ViewModel. Seguramente la documentación básica, sin necesidad de buscar más, nos cuente por aquí en algún sitio. A ver, no me cuenta por algún lado la dependencia. Lifecycle recital to import into. Vale, a ver, lifecycle. Necesito la dependencia esta de ciclo de vida, extensiones de ciclo de vida. Y debe ser una de este ViewModel. Vale, para ViewModel y ViewModel Utilities for Compose, yo creo que es más bien esta. Es la de utilidades para Compose. Vale, la versión ahora mismo 2.6.1 parece que es la última. Vamos a hacerlo así por probar. Ya digo, lo más rápido, sobre todo cara al examen, es que algún proyecto que ya esté funcionando copiéis la dependencia de ahí, que no va a ser problemática. Pero bueno, vamos a copiar esta dependencia y ver qué está pasando aquí. Lifecycle version es la que lo voy a tener. Ahora no tengo esta variable porque esta variable aquí está. Podría copiar esta línea o meterla directamente, asumiendo que esta sea la última. Vale, 261. Vamos a actualizar de paso, ya que tenemos que actualizar, pues actualizamos también las otras dependencias que hay por aquí. De hecho, 261, vemos que es la misma dentro de Lifecycle, que también está aquí. Estas son las librerías de ciclo de vida y estas son las utilidades de ciclo de vida para ViewModel, para Compose. Por eso todo lo que estaba explicando antes, de que todo esto sirve precisamente para que se mantenga a través de los cambios en el ciclo de vida. Esto fuera, esto por aquí, vale. Y no sé si hay algo más por aquí. Podríamos actualizar la versión de Kotlin, pero bueno, no haría falta. Si actualizamos la versión de Kotlin, tendríamos que también actualizar la del compilador de. Que podemos hacerlo, a ver. Por. Ya que estamos. Si buscamos. Kotlin.
Kotlin, Compose, Compiler. Vale, nos venimos aquí y aquí nos cuenta última versión, la 1.4.7. Si hacemos clic en ella, nos dice que es compatible con Kotlin 8.21. Pues, ¿esto qué es? Esta versión de aquí es la del compilador, Kotlin Compiler, ¿vale? Kotlin Compiler Extension Version, la última es esta. Para que tenga compatibilidad, usaremos la última de Kotlin, que es esta de aquí. Y esta la tenemos que poner en el otro Gradle, aquí abajo. Vale, y tenemos todo actualizadísimo, sincronizamos y debería ir bien. Vamos a ver. Vale, cuando actualizamos la versión de Kotlin nos suele salir también esto, de migraciones de Kotlin. Actualizar tu código para reemplazar el uso de elementos obsoletos del lenguaje y tal. Normalmente con las cosas que estamos haciendo nosotros no suele haber nada así porque tampoco ha habido cambios muy radicales. Aunque si visteis el vídeo ese que todo el mundo andaba al tanto de sobre las novedades de Kotlin 2, pues una cosa, por ejemplo, llamativa es las backing properties, que me quedó ahí pendiente también arreglarla, ¿no? Que parece que por fin van a meter algo para ya hacerlas de una manera concreta, implícita. Bien. Entonces, ahora que están las dependencias, esto de aquí ya debería poderme completar, ¿vale? Con todo espacio paquetal y ahí tenemos ViewModel, ViewModel, ViewModel. La verdad es que no sé la diferencia entre este y este, parece que son el mismo, no sé por qué salen dos veces. Pero bueno, con esto nos suele llegar. Bien, tenemos aquí ViewModel y vemos que lo ha importado pues de Android X Lifecycle, de ciclo de vida, punto ViewModel, punto Compose, porque el tema es utilizar la dependencia necesaria para Compose. Pues esta es la que acabamos de añadir a Gradle, ahora que tenemos acceso. Y que hace todo eso que explicaba antes. Me quedó también pendiente, volviendo antes, lo que decía de añadir una backing property aquí. Lo voy a hacer manualmente porque no sé en qué parte me quedé para que no me lo haga. Normalmente con alt intro desde aquí lo permite. Pero bueno, esto sería entonces, típicamente, la variable mutable, le ponemos la barra baja y tenemos otra variable val inmutable que se llama igual, pero sin la barra baja y que tiene un get que es que devuelve la de arriba. De esta manera, desde fuera del ViewModel, solo vamos a poder acceder a esta, o sea, accederemos a esta y no podremos modificar esta. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si lo estoy haciendo siempre, pero esta también debería ser privada, me parece, ¿no? Sí, esta es privada, efectivamente, para que no se vea desde fuera. Desde dentro modificaremos esta y desde fuera la otra. Vale, estoy con varias cosas a la vez. Volviendo aquí, logout, teníamos pendiente esta función, ya la podemos definir, que va a ser entonces coger este logUser y ponerlo a null. Entonces, vuelvo a poner logUser a null cuando yo me deslogueo. Por lo tanto, fijándonos ya en lo que ya tenemos, yo cada vez que vamos a seguir el recorrido, lo del unidirectional data flow, de nuevo, solo pensando en la top-up bar. Yo tengo una acción con un botón. Tengo este botón que tengo, ¿dónde estamos? Lo perdí. Estaba aquí. Este botón de aquí. Cuando yo ya estoy logueado, porque LogUser, me aparece aquí el nombre y esto. ¿Por qué? Porque previamente yo lo he cargado y hay un usuario con el login y entonces el texto es este nombre y el button está vacío. Perdón, y button no. Ah, eso no lo hice todavía. Misma historia, aquí me falta que este button solo se vea cuando hay un logUser. O sea, vm.logUser, si esto existe, aquí es donde se vuelven útiles las funciones de scope. A ver, abro paréntesis y me quedan cosas, bueno, no pasa nada. ¿Cómo podemos hacer esto, vieja usanza? If, si esto es igual a null, no, cuando se muestra, cuando, no, al contrario, es cuando está logueado. Cuando esto está, cuando hay alguien logueado, vale, pues mostramos un button. Este button de aquí lo podemos mover para aquí. Y bueno, sí, en este caso tampoco sé si ganamos mucho con una scope function, una cuestión de estilo, pero ahora la explico. Y bueno, me faltaría, ya por ir completando, un text aquí. Con el texto del botón que sí que es fijo, que pone logout. Estoy dejando de lado el tema de extraer los recursos de los de texto, pero bueno, entiendo que eso ya se sabe. Vale, tendríamos esa estructura. Una cosa, este if podría ser sustituible por coger esto de aquí. Las comprobaciones con null se pueden hacer de la misma manera que las hacíamos aquí. Yo puedo hacer esto y decirle
Si esto es distinto de null, significa que se ejecuta lo que viene después de la llamada null saved. Y aquí puedo usar alguna función de scope, como let, que es como decirle, si esto no es null, si esto de aquí, anterior, no es null, el if está aquí implícito, me ejecutas lo siguiente, o sea, haces punto y te permito hacer, pues crear este botón de aquí. Vale, esta es la otra forma de hacerlo. Estilo clásico imperativo Java, estilo Kotlin con funciones de scope más funcional. Bien, entonces, la que nos guste. Voy a dejar la nueva, pues para que nos suene más. Bien, y aparte la ventaja de... Bueno, y aquí esto, en vez de un else, podríamos tener esto en caso de que quisiéramos poner otra cosa cuando no estamos logueados. Pero no queremos simplemente, cuando no estamos logueados, no mostramos nada. Con lo cual, nos llega con esto como un if null, sin más. Bien, volvemos a lo que decíamos. Cuando hacemos clic en el botón, vamos a llamar a la función logout. Bien, entonces, situémonos. Estamos logueados. Estado en el que estamos, este. Yo hago clic en logout. Ha sucedido un evento en la vista. ¿Qué indica él? Vamos a buscar. Vaya por Dios. Un Unidirectional Data Flow. Bueno, lo que quiero es el dibujito, en realidad. Esto. El flujo de datos es unidireccional, ¿vale? Unidirectional Data Flow. Estamos en la interfaz de usuario. Ha sucedido un evento. Lo subimos al estado. Entonces llamamos al ViewModel a un método que dentro lo que hace es modificar el estado que determina lo que estamos viendo. El estado se modifica. Como este estado es un mutable state of dentro de las librerías de compose, en tiempo de ejecución, este mutable state of tiene por debajo un patrón observer que notifica a compose que ha modificado esta variable. Por lo tanto, compose sabe que todos los elementos composable donde se usa esta variable que acaba de ser modificada tienen que recomponerse. Esto es estado bajando al UI. Siempre yo modifico un estado y el estado, las modificaciones de estado se notifican al UI que está automáticamente suscrito al state a través de las APIs de mutable state o de state flow. Para eso es para lo que usamos este mutable state of, para que notifique automáticamente. Por lo tanto, lo que está sucediendo cuando yo hago clic es que se modifica esto, volvemos a app content, esto es modificado, ahora pasa a valer null, como vale null ya no entra en name, sino que se ejecuta el Elvis y nos pone login. Y aquí ya no se ejecuta el let, todo lo que viene después, esta interrogación me dice lo anterior es null, no. Entonces todo esto no se ejecuta, ya no se muestra el botón. Y ya actualizamos nuestra toba part. Ahí tenemos la programación reactiva reaccionando ante modificaciones de estado como si fueran eventos. Tenemos el UI reaccionando automáticamente al estado. Bien, entonces, esta parte está, cerramos, no sé si está todo bien tabulado, ¿no? Arreglamos, bien. Y nos metemos dentro. Columna, bien, aquí es donde podemos tener pues un pequeño primer if, a lo mejor de, o misma historia, realmente va a depender otra vez de si estamos logueados o no, así que es lo mismo que aquí. Vale, ¿qué hacemos? Si el usuario está logueado, lo que hacemos es que se muestre un text indicándolo, en este caso nada más, aquí realmente es un text por ahora. Esto es donde daría juego a ampliar. Tenemos la base de login y nos hemos logueado y entramos en nuestra aplicación y ahora tendríamos el contenido de la aplicación. Aquí es donde podemos meter pues contenido para usuarios logueados. Logueados. Vale. Entonces, en este text que pone, pues, ¿qué es lo que indicamos aquí? Acceso correcto. Por ahora, en esta versión, tenemos acceso correcto. Bien, y si no, si log user, si todo esto de aquí es null, la interrogación nos indica es null, por lo tanto esto no se ejecuta, sino que lo que se ejecuta es lo que pongamos en el siguiente Elvis concatenando. ¿Qué hacemos después? Pues llamamos aquí dejamos creado nuestro login block. Entonces yo aquí llamo a login block. Y login block tendrá que recibir la información necesaria. Bueno, esto lo puedo poner aquí arriba o no sé. Bien, tendrá que recibir la información que proceda para aquí las lambda, aquí va a tener que recibir cosas para que se va a mostrar en él. Siempre lo hacemos de abajo arriba, vamos a intentar pensar ahora de arriba abajo qué nos va a hacer falta. ¿Qué necesita login block a priori? Por un lado,
Dije que iba a subir los estados. Vamos a subir todo, venga. Vamos a hacerlo esta vez subiendo todo. La solución que tengo por ahora hecha es sin eso. Vamos a ver qué es la diferencia. Con esto quiero decir, vamos a tener los textos de los dos. No, igual es demasiado para hacerlo de arriba abajo. Eso sería mejor de abajo. No, de arriba abajo vamos a dejar eso. A ver, vamos a pensar. ¿Qué cosas necesitamos? Bien, en esta parte interna necesitamos saber. Si estamos en este caso, en el que podemos escribir en el texto o no. Bueno, venga, vamos a hacerlo con todo, sí. Vamos a tener un atributo que pueda ser el texto del email, de la caja de email. Email string, ¿vale? Que es de tipo string. Esto se recibe abajo y es lo que se va a mostrar. Perdón, igual a. No, ¿qué estoy haciendo? No, esto está correcto, ¿no? Email string, sí, simplemente habrá que añadirlo después, por ahora no está, vale. Email string. La lambda que lo modifica. Cada vez que cambia el texto, va a tener un change state, un change value de email string. Email on change. Yo qué sé, pues por ejemplo, email on change. Vale, ¿qué va a ser esto? Perdón, de tipo una lambda que va a recibir el nuevo string, porque yo cuando modifique aquí, cuando pongo a, hay un nuevo string que se va a pasar para arriba. Estoy haciendo una cosa mal. Los tipos los defino debajo. O sea, los tipos, los parámetros los defino en la definición de login block. Aquí es lo que le paso. Entonces, lo estoy haciendo al revés. Aquí lo que tengo es que pasarle viewModel punto, pues vamos a tener una variable que sea el email string. Perdón. Que tendré que crear. Vamos a tener otra que va a ser la función que modifica ese string. Pues viewModel change email string. Bien. Esta función lo va a cambiar y para cambiarlo necesita recibir el nuevo string. It, que va a ser un parámetro it que yo voy a definir debajo. Cuando yo escriba aquí a. Ese email, ese string nuevo, se va a pasar hacia arriba. Aquí arriba, el login block lo va a recibir y va a llamar a viewModel, a un método que lo va a recibir y va a ejecutar esa función y va a modificar esta variable que está en viewModel también. Van a ser análogos para password. Aquí tengo que hacer lo mismo, pero cambiando donde pone email por esto, creo que email. Bueno, no me vale exactamente porque tengo por password. Word con P mayúscula aquí para marcar y escribir en dos líneas a la vez con Control Shift Alt y marcando dos sitios distintos. Entonces tendríamos las dos análogas. Esto es lo típico de manejar simplemente los emails. Por ahora no hemos hecho gran fantasía. Tendríamos que ver cuándo se pone en rojo el email, si hay o no un error. Necesitamos saber si hay un error para poner esto en rojo y mostrar o no este texto. Entonces, necesitemos algo que indica si hay un error. Pues voy a necesitar una variable login error que me lo voy a indicar. Que esta, si os fijáis, ya me quedó pendiente. Todas estas las voy a necesitar en ViewModel. No me permite aquí crear. Extension property, no creo que sea extension, creo que sea una. ¿Es extension? Member property. Aquí estamos. Voy a necesitar una variable login error. Si os fijáis, es esta que me quedó aquí comentado que tenía pendiente, ¿vale? Entonces, de la que a su vez yo puedo derivar si hay un error es cuando voy a habilitar. No. El login es distinto. El enable login no es de un error de logueo. Esto es cuando me he intentado loguear y ese usuario no existe. No cuando el email es inválido, son dos cosas distintas. Vale, esta variable de aquí, entonces, va a ser boolean. ¿Hay error o no hay error? By mutable state of false. Vamos a empezar cuando arrancamos, no hay error. Pero en algún momento puede que cambie y tengamos un error que nos va a indicar mostrar esto y poner esto en rojo. Esa información está. Nos queda pendiente cuándo poner el login activado. ¿Vale? Entonces tenemos esta.
Esto tampoco me deja poner la backing property, lo voy a hacer a mano, entonces esto es private var, de hecho puedo copiar desde aquí. Sí, es la otra manera de hacerlo. Yo tengo visto, parece que esta es más, se estila más esta actualmente. Yo vi que tú sigues con la otra. No tengo clara la ventaja. Intenté analizarlo en mi cabeza y no me dio, la verdad. Habría que volver a hacer un esquema de compilando como aquel que hiciste en el primer trimestre. Es una buena aliada, tiene bastante que ver con aquello, que fue un análisis muy interesante, pero uf, yo qué sé. Sí, por ver los dos casos, no, podríamos hacer, a ver, ¿cuál era la diferencia? Esto es modificable. Private set. De esta manera es visible, pero no modificable. De esta ni siquiera, entiendo que lo que están buscando es que ni siquiera sea visible. Que puede ser más limpio. Claro, si tú estás desarrollando y directamente no te sugiere esta variable, quizás el desarrollo es más limpio desde el otro lado. Estoy, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Pero me imagino que es el motivo, porque yo tengo la sensación de que ahora se está priorizando este método. Pero sí, no está de más dejar los dos. Con el set privado, ya esto se va a considerar inmutable desde fuera y no te lo va a dejar cambiar. Te va a indicar un error de compilación, ya el IDE. Entonces es misma historia. Pero digamos que así directamente no te lo sugiere, así te lo sugiere y cuando te lo añade te da un error. Quizás, me imagino que ese es el motivo, ¿eh?, de hacerlo de esta manera. Bien, tengo login error. Vale, volvemos a donde estábamos. Entonces, en app content, login error ya la podemos recibir. Ah, se me está olvidando una cosa. Ya puedo, para que luego me los autocree, cuando programamos de arriba abajo es más fácil ya ponerle los name arguments. Bueno, creo que los va a llamar igual, de todas maneras. Pero como en realidad, como en general ya es recomendable usarlos, ya los puedo ir poniendo. Que, pues lo más fácil es que los llame igual, que me parece, ¿no? En los métodos del BIMO, de los parámetros, luego reviso. Entonces, bien, el login error. ¿Qué más necesito saber? Pues tengo eso, creo que solo me queda lo de cuando el login se activa o cuando no. Cuando el login se activa es función, depende funcionalmente de algunas de los atributos que ya recibimos de estado o no. ¿Necesitamos una variable nueva o no? Esto va a depender de procesar email string y password string. Está englobado en estas dos. No tengo claro si es mejor hacer el análisis porque la función tiene sentido que esté en el ViewModel, entonces pasarle la función como un parámetro nuevo. Sí, vamos a hacerlo en el login, porque en el ViewModel, porque me parece lógica. Y no, bueno, o sea, una vez hemos decidido mover todo esto al ViewModel de manera extrema, vamos a mover toda la lógica. Esto es verdad que se podría hacer internamente porque es redundante a email y password procesarlos dentro, pero voy a hacer una función que indique enable login por hacerlo distinto, vale. En mi otra, la versión que tengo medio hecha y que os subiré, bueno, de hecho esta ya la guardaré también, pero subiré las dos, pero enable login igual a ViewModel punto, y voy a crear una variable, aquí es donde no creo una nueva variable, porque como dije, esto depende funcionalmente de esta y esta que ya existen. Entonces no debería nunca cortocircuitar variables de estado que digan lo mismo, porque eso es una fuente de bugs. Yo lo que necesito es una función que procese estas dos y me diga si es válido. Entonces lo voy a llamar valid fields, por ejemplo, valid login. Es con esto, hay que buscar un nombre para bien que no induzca confusión con cuando te has logueado correctamente. Credentials tampoco es que valid puede sugerir que son las variables, o sea, que te has logueado correctamente. Lo que quiero decir es que cumplen los requisitos. Más explícito un password. Vale, tampoco pasa nada, si no ya se puede repetir. Dejo la trailing coma. Vale, yo creo que ahora tengo todo el estado. Entonces, ahora, aquí el IDE ya me puede ayudar a, al título, crear parámetro, y ya me va a añadir ese parámetro. ViewModel, vale, nada, refactor.
me lo debería añadir, ahí estamos. Lo hago con todos para que me los haga añada a login blog y añado en las dos direcciones. Lo bueno de hacerlo en este nivel es que lo hago entre medias del viewmodel y del parámetro, entonces el IDE me permite ahora automáticamente crear los parámetros dentro. Vamos a crear todos. Bueno, aquí el intro. Tengo que hacer esto, al intro, crear parámetro, refactor. Este parece que no lo creo, le debí hacer algo mal. Y crear parámetro este. Bien, con esto lo que acabamos de hacer es que LoginBlocky ya tiene estos parámetros. Es verdad, bueno, tenía que haber hecho antes lo otro. Tenía que haberlos creado antes en el ViewModel porque ahora no supo inferir los tipos. Pero vamos a crearlos en las variables del ViewModel, crear propiedad esta. Bien. Luego las arreglo todas, vamos a irlas creando. Creo este parámetro. Vale. Bueno, a ver, aquí creo esta función. Creo esta propiedad. Y creo esta función. Valid email and password. ¿Necesita algo? No, esto tiene que devolver boolean y ya está. Para enable login. Sí, bueno, al no añadirlo, al final lo estoy haciendo de la manera incorrecta. En realidad, podría haber. O sea, hubiera sido más rápido si en uno de los dos lados defino los tipos para que no estén any por los dos lados. Ahora tengo que corregir en los dos lados. Vale. Esta va a ser otro mutable state of false, variable, ¿no? Si los valores son válidos es login error. Voy a tener esta función. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, perdón, esta ya la tenía. Vale, esta ya la tenía, esta era esta de aquí, claro que es igual. Esta ya estaba. Vale, y estas dos las voy a poner así más en orden y van a ser pues strings. Pero por partir de una by mutable state of string vacío y esta otra va a ser igual. Vale, como me puse a mezclar estilos, nada, lo voy a actualizar mejor para hacerlas con el más al estilo así, nuevo en todas ellas, para tenerlo todo igual, porque una vez ya son tantos y que ya no compensa. Y debajo ahora vamos a tener un bueno, nada, val de lo mismo. Sí, no sé por qué. Vale. Entonces vamos a tener un val email string get igual a barra baja email string. Y pues aquí vamos a tener la misma lógica con password. Vale, con password. Y realmente aquí también. Ah, no, perdón. Aquí con login. Login, va login, password, login error. Login error. Login error. Aquí. Quieto. ¿Qué hice? No sé qué he hecho. Aquí login error sin esto para que sea, vale, creo que están. Entonces tenemos las variables de estado todas. El enable login ya está por no, esto va a ser una función que ahora vemos. El onTech change, esto que nos quedaba aquí, vemos revisando que esto está cubierto por estas dos de aquí. Y ahora el enable login va a ser una función que tenemos por aquí. Primero, estas dos que están muy acopladas a esto las voy a ordenar aquí, que son las típicas de la modificación de estos elementos, ¿vale? OnChange email string esto no. Padding value se ha pillado. Vale. Esto va a recibir el nuevo string. Este también. A ver, esto va a recibir el nuevo string y lo que va a hacer es cambiar email string igual a el nuevo string. Vale, bien. Y esta de aquí va a ser la misma historia. Entonces voy a copiar hasta aquí. Hasta aquí. Y la diferencia es que esta va a ser con password string. Password string. Vale, todo esto es mecánico. Ok.
Vale. Tenemos esta de aquí. Esta es la modificación de esta. Esta de aquí. Que es la de esta de aquí. Ahora, tenemos esos bloques. Y las otras, esto que es más el estado general, donde tenemos, vale, el logout y enable login. A lo que quedaba, este comentario que habíamos marcado es esta función. Entonces, valid email and password tiene sentido que nos devuelva un boolean. O son válidos o no lo son. Y ese boolean es el que nos va a permitir meterlo en un if para mostrar o no el login. Entonces, aquí es donde tenemos que procesar si estos dos elementos son válidos. Para lo cual, tenemos que ver, pues esto realmente puede ser, se puede, como va a ser una expresión, esto puede ser igual a barra baja email string punto, aquí ya no me acuerdo, aquí tengo que ver. Buscamos validate email Android, ¿vale? Y hay una librería, hay varias maneras, pero hay una librería específica que suele ser la que llaman por algún lado, email validator patterns, es esto de aquí. Bueno, podemos comprobar que esté a vacío, matcher, vale, es esto de aquí. Que sería si email string, vale, hace un match con esto. El patrón es email address, hay unos patrones que ya están en las librerías de Android, no sé si son las viejas esto todavía, pattern public class, ¿dónde está? Android 33, bueno, da igual. Si venimos aquí, Android útil, esto todavía es de las viejas, vale, esto lleva aquí mucho tiempo, esto no me hace falta, va. Y ya lo tenemos. Si esto sucede y en la contraseña pedí que se podrían hacer más cosas, ¿no? Password string punto size o length, nunca me acuerdo, esto es con, no, length, con string, si su longitud es mayor de que 7. Si la longitud es mayor que 7 y el patrón del email cumple el email, esto devuelve true. Y en cualquiera de los otros casos devuelve false. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, al hacer al autotabular esto me lo separo. Da igual, bueno, en realidad, vale, bien. Entonces, esta función, vale, pues ya está, tenemos la función para validar, que incluye esa lógica, tenemos nuestro logout, parece que tenemos casi todo. Hay alguna cosa todavía que va a haber que cambiar por aquí, o sea, tenemos las variables, sus modificaciones, ahora las revisamos. Login blog, perdón, ¿dónde estamos? Sí. Y app content, vemos que llama esto ya no tiene problema, ahora sí que me va a pedir hacer correcciones en el tipo del parámetro, desde aquí, para que se reciban esas variables. Vuelvo a login block, no me las hizo. Bueno, pues nada, tenemos que hacerlo. Esto es un string, esto es una lambda que recibe un string para poder modificarlo. Este también es un string, esto también es una lambda. No, ¿dónde está el change password? Se movió aquí por algún motivo. Vale, login error es un boolean y enable login pues es otro boolean. Bien, y ahora podemos empezar a programar lo que es nuestro el bloque de login que queda aquí. El bloque de login que queda aquí, por lo que vemos, tiene una column. Bueno, la column podemos reciclar todo esto, como ya lo metimos en una column superior aquí con los paddings. Igual sí que le va a faltar la alineación y tal, este modifier. Podemos meterle un fill max size para que ocupe todo. Y alignment, horizontal alignment center. Y vertical arrangement, no, esto está pegado arriba, así que igual con esto llega. Sí que nos interesa el arrangement para meterle un space by, para meter separación. De esta manera ya, aquí tengo la separación entre esto y esto, parece que son iguales. Bueno, yo ya lo sé porque lo hice así. Y entonces pues es una forma cómoda de space by, no debería salir por aquí, no me autocompleta. Sí, arrangement space by, y le puedo meter pues aquí, no lo sé, 10 bps, no me acuerdo cuánto puse, algo así, luego vemos, importamos, vale. Entonces la columna, digamos, aquí ya queda definida. Ah, por cierto, esto no me gusta nada que me lo hace el autointentar, lo hago bastante, y vi ayer lo de que me separa si el modifier. Hay una opción, vamos a darle para atrás,
en las settings creo que busqué y había indent. Creo que es en código, a ver si lo encuentro rápido, si no, no importa y nos vamos a otra cosa, como vamos de tiempo. Vale, nos va a dar para acabar esta versión. Kotlin, estoy tonto. Anda, ¿por qué no me sale Kotlin en estilo de código? Pues igual dije yo muy rápido que lo iba a encontrar esto. Code editing, yo creo que es por aquí. Es que había un sitio donde había específicamente para... Igual no era para Kotlin, era para... No, esquemas de colores no. Code style. Aquí, Code style sí que tengo Kotlin y puede ser que compose... Enable compose formatting for modifier, vale. Si alguien prefiere, como yo, que los modifiers te lo dejen en una línea, se puede deshabilitar esta opción aquí. Entonces, si hago esto y ahora vuelvo control alt L otra vez, ahora esta línea sí que me la deja junta. Vale. Es una tontería, pero bueno, no me gustaba que me las separara tanto el modifier. ¿Hay algunas líneas que van en función de la longitud? Que si las tiene... Sí, no, evidentemente si es demasiado larga sí que te lo separa. Sí, sí, sí. Pero esto con el modifier parece que lo hacía como específicamente que te ponía... Sí, creo que por defecto siempre te pone... siempre te tiende a poner así. Entiendo que es para modifiers muy complejos, donde claro, estás manejando mucho el patrón decorator. Lo comento porque hay cosas que he visto que a lo mejor son cortitas y no te las pone debajo. Y otras sí. Y cuando son largas, sí. Claro, no, si es demasiado largo lo va a hacer, pero eso lo va a hacer siempre, claro. Sí, bueno, hay un límite por ahí que se puede estipular también de... No me había fijado que en el modifier lo hacía así. Sí, pues yo me llamó la atención, busqué y encontré esa opción. También me está saliendo aquí, error típico, ¿no? Pero required, ahora definí que este parámetro define una, recibe una lambda que pasa un string y está encontrando solo unit. Solo unit porque esto entiende que esto es una llamada a una función, es solamente ejecución de código, no es propiamente una lambda. Para que sea una lambda lo tengo que meter entre llaves. Y el it, aún así, que le chirría... Requiere padding values porque aquí se ve que no lo cambié y quedó como padding values. Vale, bueno, probablemente desde aquí me debería sugerir ya alguna corrección. A ver, cambiar el parámetro a string en change, ahí estamos. Entonces cambio a strings, vale. Aquí también meto esto y cambio el parámetro a string. De manera que ahora si me vengo aquí, pues ya me lo ha cambiado a string, que es lo que yo quiero. Vale, vuelvo a login block, ya tengo todo aquí definido y ahora puedo hacer mi diseño. La column dijimos que ya estaba, entonces puedo empezar. Esto ya es un column. No, estoy pensando, tengo que duplicar la column porque esto no es un column row. Tendría que especificarle que este login block me parece. A ver. Yo ahora necesito meter otra column. Claro, porque estoy dentro del contenido de login, que no es column scope por defecto. O sea, la column de arriba. Creo que tengo que, me parece que tengo que mover esto. No sé si me explico. O sea, esto creo... Sí, sí. Aquí la necesito. Luego vemos si la quitamos del otro lado. Igual es redundante, entonces. Igual aquí... A ver cómo lo tengo. Yo creo que eso se va heredando, ¿no? Lo que... Yo creo que en el contenido... Ahora me haces dudar. O sea, ¿tú crees que esta column no es necesaria porque esto ya es un column scope? No, yo creo que no, porque esta lambda me lo especificaría que esto es un column scope, ¿eh? Igual lo que podemos... Login block, ¿se puede especificar que sea? ¿Se podrá definir que esto sea un patrón? Login block, content, defino la función. No, pero eso es, no, pero es para cuando recibe un parámetro y el parámetro del contenido se lo pasa fuera. No es lo que pretendemos hacer. No, aquí voy a necesitar, yo creo que voy a necesitar esta columna aquí. Entonces igual aquí es sin este padding. Y lo que necesito a nivel superior es simplemente una que extienda todo. Bueno, con esto se pueden probar las distintas versiones. Si alguien encuentra algo distinto, yo creo, estoy viendo aquí que lo dupliqué. Ah, no, funciona sin... No, sí que lo hereda. Sí, me he liado yo ahora de repente. No, esto no es necesario. Vale, pues nos vamos directamente a... Entonces yo he usado outlined text field, ¿vale? Que tenemos estos dos, típicamente estamos trabajando con el que ya se le pasa el valor en un string.
Valor típico, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué recibimos? Pues email string. Ahora esto me va a quedar súper sencillo y rápido porque ya definí todos los parámetros que recibe. Esto es el change email string. Me va a faltar el enable, ¿no? No, enable no, isError. IsError, que es el boolean, pues el que tengo por ahí con login error. Si ha habido un login error, autointento. Esto me va a obligar a tener también lo de experimental. Lo voy a poner en el fichero ya arriba de todo, por ejemplo, para que me lo pille para todo. Bueno, no, no me gusta tanto. Bueno, la verdad es que esto da igual donde queráis propagar el login block. Vale, lo pongo ahí. Bien, tengo la outline. Text field, lo duplico para password, password string aquí. Fijaos que si lo hacéis metódico, luego mucho código, te equivocas menos también porque mucho código es, bueno, este de hecho acabo de copiar y ya era igual. Vale, me he saltado el primer texto, el error. Aquí puede haber un text, ¿cómo era? Que era... Un text que sea con un contenido text que sea el mensaje de error, que es email o contraseña inválidos, y el color es importante aquí. Vale, color, y aquí por ejemplo, bueno, sí que usé Material Design, porque, bueno, aunque esto sí que es sencillo, pero Material Theme, antes era Colors, ahora tiene Color Scheme, pero siempre va a tener un color de error. Entonces usé el que ya está definido en los temas para error. Ahora bien, este texto de aquí no lo vamos a tener siempre. Esto tiene que estar a su vez dentro de un if, que es, pues, la misma variable que usamos aquí. Si login error es true, es que hay un error y mostramos el texto, ¿vale? Entonces, ahora sí que igual el espacio, vale. Vale. Y me queda el botón. Y tenemos un botón con un clic que ahora vemos, que tiene dentro, como siempre, un text que pone, creo que login, me parece. Y el texto del, y el botón, aquí es lo que tenemos que pensar, vale. Y entonces, ¿qué va a hacer un clic? Ah, nada, me ha faltado una cosa importante. Me puse con todas las cosas secundarias y aquí vemos que sí que me falta un parámetro. Me falta el parámetro de qué hacer en el login, efectivamente. Dentro del login yo voy a tener que llamar a algún método que sea loguearse, y que va a necesitar el email string y el password string. Y de hecho aquí algo me está chirriando, que ahora vemos. Vamos a ver. De primeras voy a decir que esto sea un método. ¿Realmente te hace falta ahí pasarle el email si ya lo tienes en el mismo? Ah, cierto, no me hace falta, tienes razón. Sí, como estos ya están recibiéndose desde el ViewModel, esto puede ser una lambda sin más. No necesito pasarle los parámetros porque ya están, claro. Claro, es que en la otra versión yo los dejé aquí y ahí los tenía que pasar. Claro, pero no, efectivamente aquí no me haría falta. Entonces, login es... Me suena feo, es así, no. Es con una G, con dos G, eso no me estoy liando ya. ¿Login? ¿Eh? Onlogin es así, ¿no? Vale, onlogin yo diría que sí. Bueno, pues si es sin parámetros hasta puedo... Si es sin parámetros lo puedo hacer directamente así. Añado esto como parámetro. Este parámetro, pues sí, efectivamente es una lambda que no necesita recibir nada porque ya lo puede leer en el ViewModel. Tengo onClick aquí, que si me vuelvo a UpContent, entonces me va a faltar este parámetro. No me da la solución, tengo una coma de más de todas maneras. Aquí va a ser, debería ya detectar onLogin, y onLogin, pues lo mismo, ViewModel punto, claro, el método que me falta, que es login. Pues tengo un método para login. Bien. Que va a ser, esto sigue siendo pues una lambda. Entonces así, y tengo que crear este método login en el ViewModel. Ahí lo tengo, lo puedo por ordenar pasar encima de logout. Vale. Login, ¿y qué va a hacer login?
Pues login va a consultar. Ah, me falta toda esta lógica, claro. Me falta la lógica de irse a algún lado a comprobar que funcione. Como vamos, ya se nos está acabando el tiempo. Ahora sí que la voy a jugar codear, que estaría feo. Estaría bien aquí, y aquí es donde me metía, simular un repositorio con una lista de nombres válidos en una función y los busco ahí. Aquí lo voy a hacer de la manera más cutre entonces, que va a ser if email string. Si email string es igual a pepe@pepe.com and password password string es igual a pues 1, 2, 3, y la verdad es que para no, que luego me canso de testear, voy a probar solo con la longitud A2 en este caso. Si esto es así, devuelvo true, ¿no? No, espera, ¿qué tengo que devolver? ¿Tengo que devolver algo? No, no tengo que devolver. Perdón, que me lié. Hago login. Si hago login, modifico. Tengo que modificar user. Tengo que modificar user. Si esto se cumple, la otra variable logged user pasa a ser esta. Es igual a un nuevo user con que recibe este email string, ¿vale? Este password y un nombre que es Pepe, ¿vale? Esta es la parte que, bueno, lo dicho, en la siguiente, cuando ya subiré una versión con un repositorio y tal, y la veis. Variable expected, aquí tengo algo mal, ¿qué es lo que me falla? Igual, 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 igual. La comparación, ya estamos. Vale, tengo login. He vuelto a esto, así estaba bien. Bien. Entonces hago esto y me falta otra cosa. Ah, importante. Y si no se loguea bien, es cuando activo login error. Esta de aquí es cuando pasa a ser true. Vamos a ver, correcto. Yo creo que me falta algo más, que es logout. Si he hecho un logout y antes hubo login error, por lo que sea estaba true, aquí la tengo que poner a false. No sé si os dais cuenta, o sea, yo cometí, de hecho, literalmente lo que pasa aquí. Yo tengo un error, ¿vale? Finalmente, estando esto con error, o sea, con la variable login error a true, porque he pasado por aquí, pasé por este else, ahora vuelvo a llamar a la función, esta vez entro bien y cambio logged user, pero no estoy cambiando login error. Podría de hecho hacerlo aquí arriba también. De hecho, en realidad, mejor lo que será es esto para acá y esto lo paso a false. O sea, cuando ya me logueo bien, login error pasa a false, de manera que cuando yo entro aquí no hay login error para cuando hago logout que se encuentre con esto vacío. Y creo que tengo toda la lógica y creo que me falta una pijadita del button y ya la tengo, y a ver si sale bien a la primera. Login o login, texto login, el enable. Me falta el enable del button. Que esto va a estar enable cuando enable login, que está aquí. Y vamos a ver. Algo habré hecho mal, pero a ver si hay suerte. A ver. Vamos allá. Entonces, pues casos, esto por ahora está mal, ¿vale? Meto algo aquí, no cambia login, bien. Meto algún email, voy a meter algo parecido ya para no perder el tiempo. Ah, esto es una liada, que no, lo de la arroba es un... A ver, va un poco lento. Se me ha quedado pillado. La arroba no, sé qué tiene, que hace esta historia de estos puntos. Es para moverse. En el emulador la arroba es para mover algo de la pantalla. Bueno, pues en otro sí, pero ahora a ver si, porque ahora el problema es que hice clic abajo y va todo con delay. Vamos a ver. A ver, ahora parece que sí, vale. Pepe, uy.
radio, me fui a... Vamos a darla a esperar. Entonces ahora, con dos... Joder. 2, 3, ahí tenemos, vale. Con 2, 3 sí que loguea, pero si ahora... Joder, nada, voy a seguir teniendo que quedar a esto. Vale, tenemos el error, pero si pongo aquí Pepe y sigo esperando, hago login y entra, acceso correcto, y me deslogueo. Clavado. Bueno, no está mal.